compadre. Compadre, invita a la comadre. De este gran desfile Carnaval de mi tierra Cashua 2019. La danza, música y tradición envuelven a propios y extraños en la capital del Imperio de los Incas. Es febrero y los primeros días de marzo, y la mistura, serpentina, espuma y abundante agua hacen de los carnavales del Cusco una fiesta muy singular de alegría y de mucho jolgorio, donde participan todos, desde autoridades y la población alegre. La fiesta de compadres se vivió en toda la urbe cusqueña y en los poblados rurales. Alegorías de muñecos que satirizan algún personaje en particular se colocaron en las calles sin plazas e incluso en la propia municipalidad central del Cusco. Parte de las tradiciones de Cusco, hoy en el marco de lo que serán los carnavales, festejamos el Día de Compadres y en coordinación con las compañeras de Vaso de Leche, Comedores Populares, los mercados de San Pedro, Cascaparo, Rosas Pata, San Blas, hemos querido venir a visitar al alcalde mayor para saludarle a él, a los funcionarios y a todos los compadres que tenemos en la municipalidad para siempre revalorar esta actividad que muchas veces se va perdiendo. Antes, me acuerdo, de pequeños veíamos más compadres colgados en los postes, pero cada vez vemos menos y a veces es porque no le enseñamos a nuestros pequeños que estas son parte de nuestra identidad. Esta fiesta no es una fiesta que se dé en cualquier otra ciudad, entonces esto es parte de lo que somos también y es bueno revalorarlo. Si el jueves 21 de febrero se celebraron a los compadres, las comadres tuvieron su agasajo el 28, donde la fiesta se trasladó hasta el mercado de San Pedro. Nuevamente la espuma, pica pica y el rico puchero, plato hecho en caldo de carne, papas, camote, yuca, entre otros productos andinos, fue el marco para la gran fiesta con banda de caperos incluida. Sí, ¿qué tal el ambiente de fiesta? Bien, como de costumbre. Sí, la costumbre, ¿no? ¿Y han invitado? ¿Y han invitado al compadre mayor, al alcalde? Al mundo volante. Felicitaciones al Cusco, mi tierra. Vengo desde lejos de Lima. ¡Qué lindas son estas costumbres! No se pierden las costumbres, ¿no? ¡No! Hay que disfrutar del Cusco, todas sus costumbres. ¡Feliz día, comadres! Gracias al mozo Boluarte, el alcalde. Thank you.
Los artistas de la Universidad de Bellas Artes dedicaron una alegoría a todas las comadritas con esta muñeca que representa a la comadre anticuchera, aunque en esta oportunidad el rico potaje peruano estaba hecho en base a un roedor. Anticucho para las comadres, compadre, no se olviden, inviten un anticucho a la comadre porque se sienta feliz la comadre. Feliz comadre. Para las comadres, para que se sienta feliz. Ahí está. Anticuchito para las comadres, para que se sienta feliz. Muy bien. Feliz día, comadrita. Feliz día, comadre, compadre, invita a la comadre. Si no eres un buen compadre, eres un co... Invita a la comadre. Venga, comadrita. Anticucho de primera. Lo curioso es que la comadre llevaba un bebé de ojos rasgados en sus espaldas, otro pequeño de cabellos rubios lo acompañaba y completaba el trío. Un niño moreno, que al parecer era el más travieso de todos. Hasta que finalmente llegó el domingo de carnaval, el epicentro de la alegría y la tradición, fue en la Plaza Mayor del Cusco, donde todos contagiados por la música se dieron cita en el ombligo del mundo y dar rienda suelta a la felicidad. Organizado por la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación. Canciones y bailes contagiantes hicieron de los carnavales cusqueños un gran día que lució cielo despejado y el astro rey salió después de mucho tiempo para acompañar el juego con agua y espuma que todos participaron. Todas las secciones del Bolito 'Las danzaban al compás de las cuerdas, tambores y banda de caperos que pusieron la banda sonora a las celebraciones de la mágica ciudad del Cusco. Y el próximo domingo se espera el gran remate de carnavales, porque esto no termina aquí. Estas son las costumbres de nuestra tierra. Esa es la cultura.